Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, vamos a ver, ahora estamos en un momento de que cualquier cosa, comodidad para las mujeres y todo lo que nos den hecho, pues es lo más práctico y lo que siempre recurrimos. Y cuanto más barato sea, pues mejor. Y si tenemos que recurrir a una tienda de un todo a 100 o algo por el estilo, pero a veces nos estamos perjudicando muchísimo, pues lo haré en otro vídeo. Pero de momento también os dejaré un enlace a un vídeo de Xirket, que es una chica que algunas de vosotras ya conocéis, puesto que hizo un vídeo sobre la importancia, o sea, habla un poquito del aparato reproductor de la mujer y también habla del aparato reproductor del hombre. Pero yo también querría hacer un vídeo hablando sobre la vagina. Pero en este caso os voy a traer un consejo. Vamos a ver, tenemos la comodidad de comprar los salvaslips y las compresas, pues por comodidad las llevas en el paquete y bueno, por mucho que si consideramos de que esto es algo que no tiene importancia, primero, a veces no compramos ropa interior adecuada y muchas veces si la compramos adecuada tampoco hace falta lavarla cada día, porque bueno, a veces pues no se utiliza lo suficiente y puedes cambiarte las braguitas a diario o sencillamente pues también protegerlas. Proteger primero, lo primero principal es proteger tus genitales, en definitiva. Así que yo os hago una propuesta que podéis aceptarla o no, pero yo creo que hace mucho tiempo que la utilizo, es algo muy íntimo, pero algo que os quería traer como tutorial o idea. Cuando una embarazada da a luz a un bebé, naturalmente en la clínica dan compresas de algodón. Porque el algodón no engaña, no, es que el algodón es lo más apto para nuestra piel. Igual que os digo que ya os hablaré de determinados detergentes o geles, porque el mismo gel que te pones para el cuerpo, igual que no te pones el mismo gel para la cabeza, nuestras partes íntimas no pueden ir con el mismo gel. Tú, hay muchos, no en todas las personas, pero en muchas mujeres, como es mi caso, el pH de nuestros genitales no tiene nada que ver con el pH de la piel. Pero bueno, eso es para hablar en otro vídeo, si no se me haría demasiado largo. Os doy una idea, vamos a ver. Lo que son hacer salvaslip, así como lo veis, salvaslip de algodón. ¿Cómo se hacen? Mirad, es que esto es tan sumamente fácil de hacer y de llevar en el bolso y de proteger, porque quieras que no, es una protección. Tú al salvaslip le puedes poner talco si quieres, si te apetece. Lo que tenéis que únicamente comprar es el algodón. Algodón, que venga de esta forma, en rollo, ¿vale? El grosor ya va a gusto vuestro. De hecho, este es aproximadamente de unos 100 gramos. Y es 100% algodón, ¿vale? Entonces, este tipo de algodones, que además prácticamente ahora solamente los hay en los hospitales, pero en las farmacias se pueden conseguir y también en supermercados. Lo que no tenéis, tienes que comprar que sea puro, porque hay algunos pues que vienen pues mezclados. Entonces, lo que hacemos es cortar tiras del tamaño que consideremos oportuno y para llevarlas en el bolso, yo ahora os he escogido pues esta fundita, pero podéis, normalmente los que necesitéis para el día, no hace falta ni en plastificado ni nada, tenéis una bolsita apropiada que podéis guardar en vuestra parte del neceser más protegida y llevar dos o tres para lo que necesitéis durante el día. Luego también os podéis hacer vosotros mismos las compresas de algodón, pero bueno, las de la farmacia sí, sé que no son tan absorbentes, etc, que tenéis que cambiar más a menudo. Pero ¿sabéis la cantidad de, ya no solamente enfermedades, es que no estoy hablando de coger enfermedades venéreas ni nada por el estilo, os estoy hablando de irritaciones, granos internos, bueno, en los labios de la vagina, que son un verdadero problema. Y todo es por culpa de alergias, de determinados gel o de determinados productos limpiadores que utilizamos que no son adecuados. Así que os propongo esto como manualidad, porque es súper fácil. Yo no puedo estar sin él, así que yo siempre que voy, porque estoy en casa, en mi casa fuera, bueno, cuando estoy en el negocio naturalmente también tengo otro rollo, así que si estoy en el lavabo lo corto, pero siempre intento de tener un paquetito así,
Os he enseñado esta funda porque la funda es cuestión de que hay incluso bolsitas especiales para guardarlos. O sea, podéis coger o comprar una bolsita especial. Así que cada vez que hagáis uso de ir al lavabo, uno limpio y ya está. Os evitará muchísimos, muchísimos, muchísimos problemas. Porque no os imagináis la cantidad de fibra, o sea, de materia sintética. Y sí, están probados y testados y no producen alergia. Bueno, no producen alergia, pero es que todas las mujeres no somos iguales. Y cada pH de nuestro cuerpo es diferente. No todas somos iguales, no. Pero sí que tenemos un flujo. O sea, no, nuestro aparato genital no solamente está concebido para reproducir, sino también está concebido para cuidar. Y del aparato genital de la mujer hablaré en un próximo vídeo. Espero que este os haya gustado. Un besín.